con la visita de sus familiares y actividades recreativas. Privados de libertad de Tipitapa despiden el año 2021. Estoy con mi familia hoy reunido, pues, con mi mamá, mis dos hijos y mi esposa. Y agradecido, pues, por la visita, pues, porque buena visita adicional lo que lo están dando hoy. Los que recibieron este beneficio tienen buena disciplina. La unidad familiar, impulsando uno de los objetivos principales que establece nuestra ley 473 a través de los diferentes regímenes penitenciarios que nosotros impulsamos en los establecimientos penitenciarios, presos que han alcanzado el régimen semiabierto y abierto e integrado en diferentes actividades de tratamiento educativo, principalmente en las áreas laborales. Alegrísimos aquí compartiendo en familia, todos unánimes, juntos, en una zona de ambiente de paz y prosperidad. Actividades como esta la realizaron de manera simultánea en todos los penales del país. Edwin Velázquez, Crónica TN8. Desear un próspero año nuevo, volver a estar en el hogar, fueron algunas de las palabras por parte de los familiares hacia los privados de libertad del sistema penitenciario en Estelí. Es un día muy especial que nos despedimos de este año y recibimos uno nuevo, y gracias a Dios, pues a Él y a nuestro Dios, que Él nos está dando la oportunidad de estar con nuestras familias hoy. Me siento muy dichoso, muy alegre, muy contento porque lo estamos divirtiendo con nuestra familia, nuestros hijos. Las autoridades consideran que esta actividad es una de las mejores iniciativas que ha realizado el gobierno central en los diferentes penales del país. Es la política de Estado de nuestro gobierno, ¿verdad? Reconciliación y Unidad Nacional, consignado en la Constitución Política, en el Código de la Familia, que es la unión familiar, es promover a la familia, y nosotros estamos en sintonía, ¿verdad? Articulados con la política de Estado de nuestro gobierno. ¿Sí? Además, a los hijos de los privados de libertad los incluyeron en las actividades que se llevaron a cabo, premiándolos con regalos por su participación. Con imágenes de Adolfo Pérez, les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.